Aquí en Nuevo Laredo trabajamos para hacer realidad el nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar. Por eso estamos trabajando en la sustitución del Hospital General, debido a que, como es de su conocimiento, ya es insuficiente y opera con carencias. Para mi gobierno es prioridad contar con mejores hospitales que brinden servicios médicos de mayor calidad y una óptima atención a los ciudadanos, para lo cual también es indispensable que tengan el mejor equipamiento, abasto óptimo de medicinas y brinden el trato humano y cálido que se merecen todos los pacientes. Al igual que estos compromisos con Nuevo Laredo, tenemos en marcha la terminación del Hospital General de Matamoros, además de que habremos de sustituir el Hospital de San Fernando y de Ciudad Madero. En este renglón vital de la salud, contamos afortunadamente con el respaldo total de nuestro presidente, quien por sexta ocasión visitó nuestro estado para suscribir el día 31 de mayo en Tampico la incorporación de Tamaulipas al nuevo modelo de atención IMSS-Bienestar. Con esta adhesión, la federalización de la salud se inició de inmediato en la transformación de los centros de salud de las 12 jurisdicciones sanitarias, de los 18 hospitales de segundo y tercer nivel, y este modelo garantizará la calidad, accesibilidad y proximidad a nuestra gente.